Zumarragako alkate jauna, batzar nagusietako presidenta Andrea, aldun nagusi jauna, zinegotziok eta gonbidatu guztiok eguerdien guztiori. Gaurko egunak aparteko esan nahi aldu Zumarraga eta Zumarragatar guztionzat. Facilitará, como he mencionado antes, la liberación en gran medida del tráfico rodado, posibilitando el acercamiento al centro del municipio, dando así respuesta al requerimiento exigido por la ciudadanía. Nabarmendu nahi nuke baita ere lortutako eragozpen arkitektonikoen desagerpena, irisgarritasuna sustatuz. Estamos a las puertas de un nuevo tiempo en lo que a cultura, así como al ocio, se refiere. Orain, batzar nagusietako lehendakari Andreak du hitza. Para que todos los que convivan aquí sientan tu presencia protectora, gocen de tu compañía, experimenten la alegría de tenerte como huésped. Lehenik eta behin, Zumarragako udalari eskerrak eman nahi dizkiot, gonbidatua izanagatik. Euskaldunok, gipuzkoarrok, kultura anitza eta aberatsa, geure ikurra bihurtu behar dugu, gure mugetatik kanpora zabaltzeko. Zumarraga, bide askoren bide gurutzea da, leku guztietako herritarrak biltzen dituen herria. Es también un hecho político y cultural por el que el Ayuntamiento ha realizado desde hace mucho tiempo una apuesta firme y constante, y donde la colaboración institucional y el encuentro político entre diferentes son los factores fundamentales para haberla conseguido y para haberla hecho posible. Osorak Zumarrantzako. Hauek dituen horre kemada arkitektoa, Indo Kulturetxea, Juan Guardabino arkitektoa, Indoa Parkea, eta gero enpresak Arkaitza Usabia, la Diputación Foral de Gipuzkoa y las propias Juntas Generales, cuando aprobaron sus presupuestos, incluyeron una partida presupuestaria para esta casa. Es de agradecer. A quien hay que agradecer es a nuestros antepasados, aquellos antepasados que, partiendo de Aguirrebengoa, que fue una de las personalidades más importantes en el tema económico de Europa, que cedió estos terrenos para hacer un colegio de niños, para cultivar a las personas de nuestro pueblo. Eso es lo importante. Si no hay cultura, no hay desarrollo local. Si no hay cultura, no hay desarrollo nacional. Si no hay cultura, no hay desarrollo de la persona. Orain, eta izaldien lanak bukatzeko, ahora y para concluir con los comentarios de las autoridades, tiene la palabra el diputado general Marke Loma. Benik eta ben, alkateari nire eskerrak adierazten dizkiot, gonbidapenarengatik, eta bere hitzengatik baita ere. Aipatzen zuen berak, azkenean erakundeen arteko kolaborazioa izan dela oinarri azpiegitura ederra hau martxan hartzeko, bai kulturetxea bera eta bai parke hau. Los grandes retos que tiene el territorio, que son muchos, y que entre todas las instituciones, la colaboración entre todos, da igual quien sea el que esté en la administración o partido político, entre todos podemos hacer esfuerzos de los que hoy, por ejemplo, tenemos un magnífico ejemplo. Poner en valor la cultura y el patrimonio de Gipuzkoa a través de la apuesta por la creación, conservación y difusión de contenidos en los espacios nuevos o ya existentes, adecuando políticas públicas de promoción, incentivación, sensibilización y gestión para su logro, es uno de los objetivos de la Diputación para la presente legislatura.
Thank you.